Buenas tardes, pueden pasar a ocupar sus asientos, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Fundación Casa de México en España. Soy Susana Pliego, directora de Cultura. A nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de los libros Olé y Silvetti, Centenaria Dinastía. Estos dos magníficos libros inauguran el día de hoy un ciclo de presentaciones de novedades editoriales que tienen al menos dos aspectos en común. El primero es que dan cuenta de la riqueza cultural del Estado de Guanajuato, legado fundamental de México y de la humanidad. Este es el caso de la Fiesta Brava, sus tradiciones, sus ritos, sus ceremonias y dinastías, como son testimonios los títulos que nos reúnen el día de hoy. También Guanajuato es cuna de instituciones y personalidades culturales, como el Festival Internacional Cervantino, el escritor Jorge Van Guergoitia o el compositor José Alfredo Jiménez, por mencionar algunos. Asimismo, sobresale el arte producido por los grandes maestros del arte popular, que trabajan en técnicas tan diversas como la alfarería, la talla en madera, la cestería, la joyería, piedra labrada, cerámica, cartonería, metalistería y cera. Esto hay una muestra en el segundo piso que los invito a que la vean. De esta última, contamos también esta semana con la presencia del maestro artesano Ramón Ramírez y sus hijos Paloma Esmeralda y Marco Antonio, los tres premiados a nivel estatal y nacional. El segundo aspecto que tienen en común estos eh, es que dan cuenta de los altos estándares de calidad del área editorial del Estado de Guanajuato. Quien disfrute de la lectura de los libros Olé y Silvetti, Centenaria Dinastía, descubrirá un diseño exquisito, un arte gráfico excepcional y fotografías espectaculares. Dada la relevancia de la tradición taurina en Guanajuato y la importancia de la dinastía Silvetti, fondo y forma se unen para ofrecernos estos títulos que ya son imprescindibles en cualquier biblioteca taurina. Muchas gracias, señor gobernador Diego sinuía Rodríguez Vallejo, por compartir lo mejor del trabajo editorial del Estado que usted tan dignamente representa. Gracias también a quienes nos acompañan como panelistas: el secretario de turismo Juan José Álvarez Brunel, José Carlos Arevalo, François Zumbiel, David González y Joaquín Arjona, para hablar de Olé, y Diego Silvetti y Alejandro Silvetti para conocer Silvetti Centenaria Dinastía todos ellos moderados por Rafael Cue, editor, comentarista, columnista y conductor de contenido toro.com. Sean todos ustedes bienvenidos y doy la palabra al gobernador del estado de Guanajuato, el licenciado Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. Bienvenidos. Esto estaba diseñado para ella, yo voy a hacer un poco de malabares, si sí, cupe. Muy, muy buenas tardes a todos, quiero agradecer enormemente pues esta oportunidad que se nos da de presentar un poco de Guanajuato a España, a esta Casa México en España. Muchísimas gracias a todos los que participaron en estas obras, creo que un estado... Que no reconoce su historia, su tradición, sus valores, su cultura, pues está destinado a desaparecer, a desdibujarse. Y Guanajuato es un estado con mucha historia, ni más ni menos allí nació México. Y ha sido tierra históricamente de grandes hombres y mujeres, y no es la excepción nuestra fiesta taurina. Desde la, el famoso y afamado Caona, Rolfo Caona, la dinastía Silvetti. Hoy Guanajuato es el segundo estado con más ganaderías de toros bravos en todo México. Y es un estado que le gusta honrar sus tradiciones, que nos gusta vivir sus tradiciones. Por eso, desde el gobierno del estado, hemos visto con muy buenos ojos apoyar este tipo de proyectos que retoman esas tradiciones, esas culturas, que además hay que recordar que por decreto gubernamental, eh, tanto la charrería como la tauromaquia son... Eh, pues son un patrimonio inmaterial de los guanajuatenses. Entonces, haciendo en honor a este decreto, hemos apoyado con todo el convencimiento estos proyectos, tanto, pues, eh, que son una muestra, de, repito, un, una pequeña muestra de esta riqueza guanajuatense. ¿Y qué mejor que se da hoy esta presentación en esta semana de Guanajuato en Madrid, en España? Porque yo le he dicho. España para nosotros representa la puerta de entrada a Europa y creo que para España México representa la puerta de entrada a Norteamérica. Entonces tenemos que ser ese puente que comunique a estos dos mundos y que nos permita además sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, pero también a dónde vamos. Así es que enhorabuena, felicidades y no puedo dejar de, de agradecer a todos los que participaron. No los nombro para no dejar a nadie fuera, pero a todos ustedes gracias. Y sigan contando con Guanajuato para estos tipos de proyectos que nos hacen sentir, por supuesto, la grandeza de México. Y no puedo dejar de decir que viva México. Gracias. música es algo con lo que tendría que hablar por mí se nace o sea, yo, na yo nací yo sí nací en un ambiente musical pues la música y el toreo tiene tiempos tiene compases tiene ritmos tiene velocidades tiene eh, armonías se han hecho muchos libros de toros mmm, anecdóticos históricos didácticos pero yo consideraba que faltaba un libro que retratara toda la belleza del toreo Para mí como editor es el testimonio de tres personas que aman el toreo, en una unión de esfuerzos, talento y pasión por crear un libro arte objeto que representa el arte de la tauromaquia. Todo lo que se pueda decir sobra. ¡Olé! Hay que verlo, hay que sentirlo y hay que respirarlo. Y por otra parte, creo que ha sido un gran reto el poder o el mejor dicho, el tener que hacer esa selección de imágenes que no solamente expresaran la estética y lo artístico que hay en el mundo del toro, sino que además tuvieran el componente de la emoción, ¿no? de que el espectador cuando, cuando viera cada página que se encuentra en el libro experimentara una emoción. ¿no? Y, y es así un gran reto que, que creo que hemos conseguido, eso espero. Bueno, para mí poder estar ahí... Eh... En una imagen en Olé, pues es un verdadero placer y, y hacerlo en esa imagen tan eh, representativa. Por eso creo que es un libro que define, eh, digamos, el toreo a la perfección y que está hecho eh, de una forma globalista, digamos, pues para ser capaz de mostrarse a un público más allá de los aficionados a los toros. No hay un acorde de pronto así muy enriquecido de jazz y nada más con poner las manos. Ya no te quieres mover de ahí. Entonces también pasa con el libro. Lo abres en una página y te quedas escuchando ese acorde. No necesitas necesariamente continuarlo. Pero si quieres, pues puedes empezar y terminar, ¿no? Así es. ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de tres productos guanajuatenses que nos llenan a los mexicanos y al mundo de los toros de orgullo. Voy a comenzar por invitar a mis compañeros panelistas, el equipo con el que formamos esta obra no sin antes agradecer a la Fundación Casa de México en España por recibirnos, al señor gobernador del estado de Guanajuato, secretario de Turismo, a todos los secretarios involucrados en el apoyo a la libertad, que es el difundir la cultura de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Empezaremos por invitar a José Carlos Arevalo, el, prólogo, el hombre que escribió el prólogo de Olé. Un aplauso, por favor, a una de las mejores plumas del mundo de los toros. De Francia, un antropólogo que nos explica el pensar y el no pensar del ser humano. François Zumbiel. Olé es un libro de imagen. Las imágenes en Olé son emociones, emociones que se viven en el ruedo y que se llevan en el cuerpo y en la mente. Cuarta generación de fotógrafo, de fotógrafos taurinos sevillanos. Para mi gusto, no solamente un gran amigo, sino el mejor fotógrafo taurino de la actualidad, Joaquín Arjona. Y el creador, el artista, el hombre del piano, el cibarita, el buen amigo, el hombre de cultura, la sensibilidad de hecho hombre, David González Chefus. Pues tomemos asiento. Queremos platicar para todos ustedes esta historia, que es una historia muy interesante de cómo se formó Ole. Voy a comenzar dando una pequeña introducción, diciéndoles que a Chefus lo conocimos allá en su casa en León, un lugar mágico. Joaquín y yo fuimos a presentar un proyecto editorial y al otro día, desayunando, me dice Chefus: No hay un libro de toros que represente. La tauromaquia, que represente la grandeza de la tauromaquia. Hay grandes libros, muchos de ellos escritos por estos dos personajes a mi, a mi izquierda. Grandes libros que explican el porqué y el cómo de la tauromaquia. pero no, había un libro que pudiera presidir, prescindir del texto. Y fue como, junto con Joaquín Arjona, Chefus y un servidor, comenzamos a contar una historia, pero lo que es muy interesante es la historia de Chefus, Dinos, Chefus, ¿desde hace cuánto tiempo eres aficionado y qué encontraste en la tauromaquia? Pues quizás hace unos 15 años. Yo, yo no nací como luego nacen muchos desde niños privilegiados de ser taurinos desde nacimiento, pero yo fui privilegiado de encontrarme con este mundo un tiempo después. ¿Y por qué me hice tan aficionado? Porque yo encontré todo lo que a mí ya me gustaba, todo mi credo de vida: historia, arte, cultura, color, música, poesía, simbolismo. Y estaba ya reunido en el toreo. Entonces, cuando descubro que todo esto en lo que yo creía estaba contenido en la fiesta de los toros, pues irremediablemente empezó este amor eterno. Y me empecé a ver muchos libros de toros, eh, como bien comenta Rafa, se han hecho miles de libros de toros, todos muy importantes, muy relevantes, algunos mejores que otros, pero quizá faltaba este libro, como hoy está de moda, los libros, de los art books, que se han hecho de historia del vino, de la historia de la moda, de grandes editoriales. Y yo encontraba que en el toreo faltaba un libro, consideraba yo que eh, lo que se había hecho no retrataba de una forma tan eh, estéticamente bella, tan sorprendente, como que consideramos que quedó olé. Pero esta fue nada más mi idea, tuve la fortuna de compartir verdad este cartelazo de lujo y de, de invitar a, a los mejores, que yo considero los mejores del mundo, las mejores plumas, los mejores pinceles, los mejores capotes y en un libro que está lleno sobre todo de amor y de respeto a la tauromaquia y como bien comentaba ahora el gobernador, que creemos en nuestra cultura, creemos en nuestras tradiciones. Agradezco mucho de forma personal, eh, Diego, que nos has apoyado mucho porque tienes esta convicción del de valor de las tradiciones y del patrimonio cultural que representa el toreo para nuestro Estado. Dicho esto, ya estábamos de acuerdo que íbamos a hacer un libro el mejor libro de, de toros que pudiéramos hacer. ¿Y ahora por dónde empezábamos? ¿Qué queríamos hacer? Un libro histórico, estos hombres ya lo hicieron, estos hombres ya nos han explicado el toreo de una manera precisa e inteligente y verás. Y fue una manera de encontrar un hilo conductor, el fantástico archivo de la familia Arjona, más de 2.000 o 3.000 fotografías tuvimos que seleccionar para llegar. A lo que es el libro, yo te quiero preguntar, Joaquín, ¿qué significó para ti tener la oportunidad de aportar parte de tu archivo para un libro que como lo ideamos hubiese sido único y aquí está el resultado? Pues bueno, ha sido un, un privilegio sobre todo enorme, ¿no? Porque eh, la verdad es que últimamente... Eh, sí hemos hecho la firma jona varios proyectos editoriales, libros, etcétera, pero este ya mmm, alcanzaba unas cotas fuera de lo, de lo común, ¿no? Y, y por un lado un privilegio, por otro lado un reto, el seleccionar las imágenes adecuadas para hacer un, un libro de este, de este tipo, ¿no? Un libro de arte, un libro que aunque estuviera basado en temática taurina, Fuera un libro que, que fuera para todos los públicos, ¿no? Que se pueda ver el aficionado taurino o, o un señor en, en la otra punta del mundo, ¿no? Que no, que no, conoce, que no conozca nada de, del tema taurino. ¿no? Eh, trabajo complejo ese. Ha llevado mucho tiempo el hacer la selección. Eh, esta mañana comentaba que había un aspecto también, creo que muy importante, ¿no? Eh, aquí tratamos de reflejar lo estético y lo artístico que hay dentro del mundo del toro, que la mayoría de los aficionados lo tenemos por lo que vivimos en las Plaza de Toro. ¿no? Yo creo que la Plaza de Toro, en una opinión particular, es la guinda de un pastel muy grande. Para la mayoría de los aficionados, por ejemplo, no se conoce. se conoce cómo muere el toro, pero no cómo vive el toro. Y entonces el campo bravo creo que es un aspecto muy importante también para dar. A conocer en este libro, ¿no? Y, y, y creo que en ese sentido también pues, podemos poner en valor eh, muchos aspectos ecológicos, ¿no? Ahora mismo que estamos tan atacados por los supuestos animalistas y antes y tal, y creo que también esto es un, un, pues un, un documento, ¿no? En, en defensa, y no solamente en promoción, sino eso en defensa de, de, del mundo del toro, ¿no? Así es. Y bueno, había que contar una historia. ¿Qué historia íbamos a contar? Como ustedes pueden ver, Chefus nació y ha desarrollado un talento sensacional al piano, con una sensibilidad fantástica por la música. Y el toreo es un arte porque genera emoción, a favor o en contra, pero genera una emoción. Y provoca la creación de otras artes, como es la pintura, como es la música, como es la escultura, como es la poesía, la literatura. Y encontramos, Chefus, un hilo conductor que es que algunas fotografías de la, del sello Arjona nos generaban una emoción que nos llevaba a una canción, a un poema o a una estrofa. Cuéntanos la historia porque es parte de la, de hecho, el inicio del libro. Claro, parte de la narrativa del libro y empieza en la apertura del libro una frase del maestro Armando Manzanero que dice, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Eh, ahora no voy a leer todo el texto como lo hice en la mañana, voy a ser más breve, pero los invito de todos modos, de tareas se los dejo a todos, lean la letra de esa canción y piensen en un toro y van a ver que tiene ahí un contenido muy bonito, muy simbólico, muy amoroso. Pero se nos iban presentando escenas y frases de canciones, eh, José Alfredo Jiménez se nos aparecía una foto, sí, una foto no, y se fueron haciendo, eh, eh, vamos, en esta narrativa del libro, como por ejemplo hay una foto preciosa así del Campo Bravo y antes de eso, edición de Rafa que venía con esas eh, pausas visuales en una doble página en verde y nada más con una frase de matacuervos, que dice, paisaje de campo bravo, todo es silencio y grandiosidad, solo el rumor de las aves rompe el murmullo de la soledad. Y cuando das vuelta a la página, es exactamente lo que te encuentras. Escuchas la canción, nada más con ver la imagen. De, de, de eso viene, vamos todo, hay, hay uno que se ve un toro así, glorioso, llegando un burladero aquí en Madrid y dice, pero sigo siendo el rey. Entonces... No digo más para que lo compren y se lo lleven el libro y lo vean en su casa, pero bueno. Exacto, cómprenlo, no hay muchos en Europa, es una producción hecha en México, aquí hay 30 libros que están a la venta, eh, hay otros 10 en la librería Rodríguez en las ventas y es comercial, pero como nos decía un amigo una vez, qué bonito que estamos aquí, pero no vivimos de aplausos, vivimos de que compren los libros, por favor. Y bueno, ya que teníamos eh, toda la estructura estética y maquetada del libro, que ya teníamos una historia que contar, había que ponerle letras. Y no podíamos ir con alguien más que no fueran literal los mejores del mundo. En un ejercicio muy interesante de universalidad del toreo, que son tres países distintos con una misma pasión. Aquí hice yo una trampa y invité a estos dos grandes escritores, pero a uno nunca le enseñamos el libro, que es a François. Y a José Carlos, que tenía que escribir el prólogo, sí hubo que enseñarle una parte de manera digital. Así que, José Carlos, ¿qué, es, qué pensaste cuando viste el libro para escribir el prólogo y luego cuando lo tuviste ya en tus manos? Bueno, eh, te voy a contestar, pero antes quiero decirte algo que me ha sugerido lo que acaba de decir Diego. Él ha pronunciado la palabra ole. Y la pronunciada, pronunciado acentuada, olé. El olé es una palabra sincerísima. Lo decía esta mañana, es mitad grito, mitad palabra. Es la respuesta exacta, más espontánea y más certera a la inspiración. El ole sucede en muchos, en otras actividades, pero sobre todo en la del toreo. La del toreo es absolutamente milagrosa. Pero antes quiero decir por qué es, siempre se ajusta a la realidad. ¿Por qué Diego ha dicho ole y no ole? Los mexicanos dicen ole y los españoles decimos ole. Y yo, eso me lo pregunté muchas veces viendo toros en México. Y yo creo que es porque allí el toro embiste muy despacio y el ole se tiene que prolongar más. Y entonces dicen ole y termina. Y en cambio aquí, cuando vas a terminar de decir el ole ya está el toro enganchado en el segundo moletazo y entonces dices ole para seguir diciendo ole en el siguiente. Es decir, eso evidencia que el ole es una palabra mágica, espontánea y por qué es mágica? Porque el, el público de los toros no es como una orquesta que tiene un director con una batuta que indica a los instrumentistas cuándo tienen que empezar y cuándo tienen que terminar. En los toros el ole nace espontáneamente. Y empieza en un momento exacto, lo pronuncian miles de personas al mismo tiempo, sin que nadie les obligue a ello, sin que nadie les indique cuándo. Y empieza y surge lo ole en el momento exacto en que el muletazo o el lance lo provocan. Y termina cuando tiene que terminar. O se interrumpe cuando el lance o el pase apuntado no da lo que debería haber dado. Es absolutamente exacto y es la verdad absoluta. Es decir, no hay crítico que valga, no hay reflexión a posteriori que se pueda hacer. Cuando miles de personas, es decir, miles de subjetividades que cada uno piensa de una manera, cada uno ve el arte de una manera, se ponen de acuerdo para decir en el mismo instante, ole, es que aquello que ha sucedido es absolutamente verdad. Y eso es mágico. Yo no sé cuál es el origen del ole. Me parece, no sé si en el prólogo algo escribí de eso. Recuerdo que leyendo a un escritor francés, a Marcel Mauss, hablaba de que los judíos en el sacrificio de la víctima sacrificial, en el altar sacrificial, cuando el humo de la víctima quemada ascendía al cielo y, todo, y hablaba con Dios, entonces decían hola. Bueno, yo no sé si merecía la pena decir hola, pero bueno, lo decían. Lo que sí comprobé fue en el desierto, yo estuve en el desierto del Sáhara porque lamentablemente hice el servicio militar allí, asistí a una boda con unas fiestas, con un bailes, y en un momento en que una cantante traspasó la, la raya, entró en aquello que Federico García Lorca hablaba de los sonidos negros que se salen del pentágrama, la gente brotó y dijo, ole. Entonces, el ole yo creo que lo hemos amaestrado, dinamizado y llevado a su extremo en el mundo de los toros. Cada plaza con sus matices. Es decir, el ole, ahora por ejemplo, los, los aficionados muy sabios lo empiezan a sustituir por el bien, que es un poquito pedante, porque significa que ellos tienen la autoridad como para decir bien. Pero también tiene su interés porque decir bien y no decir ole es que aquel muletazo o aquel lance bien dado estaban bien, pero todavía no eran merecedores del ole. Bueno, digo todo esto porque eso me llamó la atención cuando vi en la edición digital que me mandaste para hacer el prólogo que afortunadamente el título de la, del libro era ole. Luego el libro me sorprendió, porque el libro frente a un mundo... Curiosamente, que ahora mismo está muy alejado de la sociedad porque ha sido absolutamente expulsado de los medios de comunicación eh, y que es un mundo que necesita defenderse y explicarse, encontré en este libro la explicación más inteligente. Ninguna. Es decir, es un libro que está escrito en todos los idiomas. Lo pueden leer todos los hombres del mundo, hombres y mujeres del mundo, porque está escrito con imágenes. Y las imágenes son absolutamente bellas. Cada fotografía es un cuadro. Tiene un valor estético extraordinario. Y como decía también esta mañana, para nosotros los aficionados tiene un doble placer. El que la fotografía por sí misma es una obra de arte y es una belleza, y el que para nosotros tiene una lectura taurina. Todas las imágenes significan algo. Significan algo, te explican el, el toreo de una u otra manera, las diferentes clases de toreo, los momentos del torero, los momentos del toro. Creo que es un libro fascinante y para mí algo más que un libro. Es una auténtica obra de arte. Y esto es lo que tenía que decir. Y quien no tuvo la oportunidad de ver el libro, pero sí le pedimos que escribiera, fue a François. François, dinos eh, cuando se te invitó, ¿cuál fue tu idea del libro y luego qué, qué idea tuviste cuando lo tuviste enfrente? Bueno, son dos momentos. La, la, cuando me propusiste entrar en esta magnífica aventura, me dijo, pues hay que tratar de ver lo, lo esencial que es la emoción, Taurino, la emoción de ante el arte de los toros. Entonces, traté de plasmar un texto en ese sentido. Pero cuando recibí el libro, no pensé, estuve deslumbrado, deslumbrado por la belleza impactante absoluto de este libro, que realmente es una totalidad, nos, nos permite entrar de lleno en la plenitud de la belleza del mundo de los toros, en la plenitud de la belleza de los mundos de los toros, tanto en, la, en el ruedo, en la plaza de toros, en el arte del toreo, como en el campo, la belleza de este animal, cómo lo cuidan, cómo hay este amor hacia el animal en su libertad, etc. Y yo creo que fue es este libro, que es una joya, es la mejor respuesta que podemos dar para justificar por qué vamos a los toros y por qué nos interesa. O sea que yo creo que en ese sentido, de verdad, las imágenes son lo más importante y sobran las palabras. Aunque sobran las palabras, yo traté de plasmar uh, realmente lo, lo que es esta emoción, porque como lo ha dicho muy bien uh, José Carlos, cada imagen significa algo. Cada imagen es un momento o de arte o es un momento de un ritual, de una liturgia que significa muchísimo esta, este diálogo entre la vida y la muerte, este diálogo entre la improvisación del artista y lo que permite el toro, o la circunstancia, el viento, este viento que en este mismo momento en la Plaza de Madrid se hace demasiado presente. Entonces, traté de, de plasmar y como comenté las imágenes esta mañana, pues... Únicamente me voy a permitir leer una silla, que no se asuste el respetar, son cuatro líneas, nada más. Entonces, ¿por qué me gustan los tronos por qué la tauromaquia? Pues, yo digo: la tauromaquia es, por antonomasia, una fiesta de la transfiguración más que de la resurrección. Desde la fragilidad de un hombre, cuyo instrumento es un engaño algo muy próximo a la nada. Desde su sudor y su miedo surge un milagro. La violencia y la bravura del animal se someten a su mando, se precipitan en el espacio apaciguado abierto por el capote o la muleta, abandonan su realidad temible para convertirse en el contrapunto de un temple desgarrador. Que el torero logra imponer en la arena, por el cual él mismo empieza a flotar en el aire con la extrema suavidad de las cosas que no son de este mundo, según la bella expresión del maestro Pepe Luis Vázquez. Esto es realmente lo que quise plasmar eh, en unas líneas, pero realmente eh, es. Todo este libro es un homenaje a nuestro mundo, a este mundo, al mundo de los toreros, al mundo de los ganaderos. Y estoy encantado, es un honor para mí haber estado eh, en este homenaje para eh, realmente celebrar eh, el arte de Cúchares, el arte de Joselito, festejamos hoy el aniversario de su muerte en Talavera, y por supuesto, el, arto, el arte de los maestros Silvetti. O sea, que viva México y viva España. Bueno, y como en una, en una, ¿sí en una corrida de toros, está dividido en tres tercios, La, el programa de hoy es extenso, dividido en tres tercios, este primer tercio ha terminado, esperemos les haya gustado este libro. Insisto, cómprenlos porque aquí en Europa no hay muchos, en México quedan pocos, así que aprovechen que está aquí. Gracias, señor gobernador, por el apoyo. Gracias al estado de Guanajuato, gracias a todos los presentes, matadores de toros, ganaderos, amigos todos. Este primer tercio ha concluido, esperemos hayamos triunfado y vayamos bien a cortar las orejas y rabo. Muchas gracias. Ole. Bueno, y pues empieza el segundo tercio. Vamos a hablar ahora del libro Silvetti, Centenaria Dinastía, y para ello quiero invitar a uno de los protagonistas de este libro, que es el quinto matador de toros de cuatro generaciones, que salieron, como digo yo, de la mina al ruedo para darle gloria a México, a Guanajuato, en todo el mundo taurino. Por favor, matador, Diego Silvetti. Y mi socio, otra vez, venga, venga, socio. Que es una historia interesante, la de estas dos dinastías que se conocen, que, que han trabajado juntas en emocionarnos en el ruedo y dejando instantes que duran poco en el ruedo, pero quedan en el ente de la familia Arjona para siempre. Así que vamos a platicar de esta historia, de este libro que es muy interesante. Y bueno. Toma uno, cada uno su muleta. ¿Te dejaron desarmado? Acá hay uno. Les cuento, en enero del 2021, Diego Silvetti en la feria de León se entretuvo una tarde para cortar cuatro orejas y un rabo. Esa tarde muchas emociones se vivieron. Y nos juntamos a comer, Matador Alejandro, Silvetti, tu tío, tu apoderado, Joaquín Arjona, tú y yo, para que nos platicaran la idea de hacer el libro de la dinastía. ¿Desde cuándo tenían la idea, Diego? Y vamos a ir ahora platicando cómo, fue, cómo se fue dando, pero desde cuándo tenían la idea y por qué ese triunfo impulsó la idea hacerlo ya. Bueno, antes que nada... Muy buenas tardes a todos, muy agradecido de que estén aquí con nosotros, especialmente al señor gobernador del estado de Guanajuato, por todo el apoyo, por todo el cariño que ha manifestado siempre hacia la familia, hacia la fiesta brava y como guanajuatense, como torero, que me enorgullece muchísimo no solamente llevar este apellido, sino llevar el nombre del estado en mi corazón, en mi alma, que hemos tratado todos los Silvetti de engrandecer al Estado, como habla su logo de la grandeza de México, lo hemos intentado llevar a, a todos lados del mundo. Y creo que hoy, para toda la familia que está aquí reunida, parte de mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mi niño que viene en camino, pues hoy es un día muy, muy especial para todos nosotros por esta oportunidad de hablar y de presentar un libro que, como tú bien dices, Rafa, creo que era algo que desde hace muchos años... Llevábamos esperando, teníamos esa inquietud desde mi abuelo, que en paz descanse, eh, mi tío Alejandro, posteriormente, y sobre todo por todas las historias y todas las anécdotas y vivencias que, por más de 100 años, desde que inicia la dinastía Juan Silvetti Mañón hasta ahora que tengo la posibilidad de continuarla, pues ha engrandecido el nombre del apellido Silvetti que se ha vivido ¿no? por, por más de 100 años tantas cosas tan bonitas y que nos ha hermanado con, con España. ¿no? Y creo que, que, bueno, que esa intención fue la que en ese momento y después de esa tarde tan, tan especial, pues eh, creo que era el momento ¿no? de poder eh, ya establecer y poder realmente echar la pata para adelante ¿no? para poder sacar eh, el libro. Que, como bien lo decía mi tío Alejandro, pues era expresar y exponer el alma de los Silvetti en un texto que precisamente viniera acompañado de una larga historia familiar que ha sido algo muy importante para nosotros como familia, que creo que ha engrandecido al estado de Guanajuato y que ha engrandecido al país de México y que hemos podido pues llevar en nuestros hombros, ¿no? Y era precisamente eso, sacar el alma de los Silvetti, plasmarlo en texto y, desde luego, también en imágenes que representaran un poquito de nuestra historia. Pues, así como lo dice el matador Diego, era el gran reto contar la historia de los Silvetti. Son 107 años, cuatro generaciones, cinco matadores de toros. Y recuerdo que, ya con algo de vino y puros y hablando de toros, nos dice Alejandro: todos los que lo conocen van a van a ubicar lo que él decía, a ver cabrones, entiendan que tienen a la familia Silvetti, ese es el proyecto, cabrones, no vayan a petardear. Entonces, empezamos a estudiar a cada uno de ustedes, contratamos, invitamos a participar a dos grandes escritores, historiadores mexicanos, a Francisco Prieto y a su hijo Juan, que además son grandes aficionados a los toros, para en el libro poder... Hablar de cada uno de los Silvetti, pero entrelazar las historias, su entorno histórico, el por qué don Juan Silvetti Mañón Torea Valera tenía una forma de ser, por qué don Juan Silvetti Reynoso tenía otra, por qué el maestro David, el maestro Alejandro, el matador Diego, por qué cada uno es tan distinto con tantas similitudes. Es un viaje que empieza en Italia, que se van para España y que llegan a Guanajuato. Y tampoco se los vamos a contar, necesitamos que aquí este sí se los van a regalar. Este, pero inició el proyecto cuando tuvimos el apoyo del gobierno. Y eso para nosotros no, fue, no solamente fue dar el primer impulso, sino asumir la responsabilidad de representar al gobierno de Guanajuato en un trabajo editorial. Diego, ¿qué encontraste tú en el libro? que te fue sorprendiendo de las generaciones anteriores y que son muchas que tienen muchas similitudes con la tuya como es el caso de las mujeres de las esposas sí por supuesto creo que, que bueno la historia de los silvetti es muy amplia es muy extensa y que precisamente define no solamente a cada uno de los personajes en lo que aconteció en el ruedo sino también la historia de México ¿no? en distintas épocas, empezando por supuesto en la época de mi bisabuelo, que encuentras a un México revolucionario, que encuentras a un México eh, en grito de guerra, por así decirlo, y creo que esa personalidad, ese impacto que él tiene en su tauromaquia, pero especialmente en un país como México que después lo traspasa cuando viene a España, cuando pues, viene y se presenta acá también. Y es el iniciador de una dinastía que después de 100 años, pues tenemos la oportunidad de continuar. Y creo que eso fue un logro muy bonito, tanto de los escritores como de ustedes, Rafa y Joaquín, que pudieron plasmar en una labor no fácil ni sencilla de buscar tantos materiales fotográficos que existían y poder contar la historia y los paralelismos que había entre cada uno de los personajes con los con la época, con la historia de nuestro país y cómo se han dado las cosas. Entonces eso realmente me deja muy satisfecho, me deja muy contento, porque creo que precisamente el arte de la tauromaquia eh, no solamente entra en un arte de artes, sino que también entra en un contexto social, político e histórico de varios países y de varias formas de entender la vida. ¿no? En el caso, eh, Joaquín, hablaba Diego de la cantidad de imágenes que... que que tuvimos que seleccionar y fuimos al archivo eh, de Bellas Artes, al archivo de Lina, eh, con historiadores. Pero tu familia y la familia Silvetti tienen un vínculo que, evidentemente, une el toro, pero hay una amistad ya de generaciones. Cuéntanos qué significa para, para una Arjona seguir estando unido a la familia Silvetti. Ahora, como bien dice Rafa, eh, muchos vínculos ¿no? y muchos paralelismos. La dinastía Silvetti son cuatro matadores, o sea, cuatro generaciones de matadores de toro. Los fotógrafos de la dinastía Arjona somos también cuatro, desde mi bisabuelo, mi abuelo, Agustín mi tío que está en activo, y yo, ¿no? Eh, pero sobre todo era la, la ilusión. De, de, de estar presente en, en un proyecto como este, primero por la admiración que le tenemos, le hemos tenido toda la familia, desde mi abuelo, que fue muy amigo de, de su abuelo Juan, a toda la familia Silvetti y sobre todo el cariño. ¿no? Ahí, hay algo más que, que admiración que es el cariño. Yo cuando voy a México y hace ya muchos años que voy, yo tengo una familia en México y en la familia Silvetti y así la considero. Y en cuanto al archivo... Todas las imágenes, hay unas que evidentemente por, por tiempo no son de la familia Arjona, sobre todo lo de, de, de Don Juan, eh, Silvetti, y Mañón, pero todas y cada una fueron, digamos que aprobadas por ti y tratadas por ti. ¿Qué fuiste descubriendo como con ese ojo artista, con esa eh, alma educada en historia del arte, qué fuiste descubriendo en el desarrollo de cada una de las personalidades de los Silvetti? Uf, difícil pregunta. Hombre, la, toda la curaduría eh, te lleva, o sea, es un trabajo que es complejo, pero, pero a la vez también bonito, ¿no? Y, y, y agradecido en ese sentido. A mí, sobre todo, hombre, el, 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 todo lo que es del Archivo Arjona lo tengo ya más, más, más latente, más, más asumido, pero imágenes, por ejemplo, que encontramos en el INAD de. De, del primer Silvetti pues me llamaba muchísimo la atención. Había archivos con una calidad bárbara para ser de hace cien años, ¿no? Y, y bueno, pues todo el tema de, de edición de, de imágenes y eso, pues bueno me ha encantado. También hemos contado solamente también con, con otros archivos como, como para ilustrar sobre todo el capítulo de Alejandro Silvetti, que contamos con la firma Botanda aquí en Madrid, eh, muy agradecido a Santiago. Eh, que sobre todo reflejaba pues, esa personalidad de Alejandro, ¿no? Por ejemplo ese famoso péndulo al toro el conde de la corte aquí en Madrid, ¿no? Así es y uno de los retos editoriales que se me presentaron fue pues hasta diseñar la portada, ¿no? Porque siendo cinco matadores cuatro generaciones pones las caras pones fotos pones un logotipo y resultó siendo un logotipo Diego no sé a ti te lo voy a preguntar por primera vez, ¿qué te ha parecido la calavera? Porque la calavera nace obviamente de la calavera que usaba el bisabuelo, que él la usaba como una afronta de, de, de mexicanidad y de, del momento revolucionario, ¿no? y de que en él estaba la muerte, pero estaba la vida. Fue un hombre brutal en el sentido de personalidad, ¿no? pero que luego nos decían, quien tuvo la oportunidad de conocerlo, que era un hombre dulce, que era un hombre culto, de muy buen trato, muy fino, pero esa imagen de calavera que aquí vemos. Aparecer, pues tiene muchos simbolismos. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Que ahora les voy a explicar, pero ¿qué te pareció a ti el logotipo? No, creo que quedamos todos felices, ¿no? Toda la familia con poder encontrar ese simbolismo y esa calavera que representa no solamente la familia Silvetti, sino creo que la esencia de lo que cada uno hemos tenido en distintas formas, ¿no? Empezando por la fe, empezando por esa eh, maravillosa educación religiosa, espiritual hacia la Virgen de Guadalupe, eh, continuando desde luego con los simbolismos patrióticos mexicanos, guanajuatenses, y luego desde luego el tema taurino. ¿no? Yo creo que eh, eh, en una imagen, lograste, Rafa, eh, yo creo que parte de la esencia de los Silveti, de lo que somos, de lo que representamos, de lo que, hemos, de lo que nos ha unido a pesar de 100 años de diferencia de los tiempos políticos, de los tiempos eh, sociológicos, etcétera, que ocurren y que de los cuales cada uno hemos sido eh, partidarios y que hemos vivido de acorde a nuestros tiempos, ¿no? Y que es una cosa muy bonita que me enorgullece muchísimo que esta familia, 100 años después, nos una a la tauromaquia a pesar de la distinta época y forma de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así es, pues fue, fue un reto y un experimento que... Que nos aprobaron los Silvetti, de otra manera no hubiera sido posible presentar esa portada distinta eh, para una dinastía tan importante. Eh, ahora que aparezca por aquí la calavera van a encontrar en los ojos el ruedo, van a encontrar la Virgen de Guadalupe en un diente, van a encontrar una cruz en un pómulo, los nopales del estado de Guanajuato, parte de la nariz es el, 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 el parte de una abstracción del escudo de Guanajuato, evidentemente la baraja, como aquí podrán ver, los Silvetti sin baraja es casi casi impensable, ¿no? Están este, pues los oros, los bastos, en fin, se, se hizo un, un, el toro evidentemente en la, en la, en la frente, ¿no? Que es, es el símbolo de unión de ellos. Y créanme que es un libro que gracias al apoyo del gobierno del Estado de Guanajuato ha sido posible. Gracias también, y lo voy a, aunque Diego ya lo hizo, a las mujeres Silveti, Laura, muchísimas gracias por la apertura, por la generosidad, en conceptos, en sentimientos. En las entrevistas para poder entender, para poder expresar y comunicar lo que significa los Silvetti en cada una de, de las cuatro generaciones. De verdad, Diego, gracias a ti por la confianza. Joaquín, gracias como siempre por, por el talento, por el arte. Y creo que es un proyecto que, que juntos, y si no hubiera sido por ustedes, hubiese sido imposible, pero que representa a Guanajuato. Y eso es uno de los mayores orgullos de este libro: es que. En ese libro se representan los valores intrínsecos de la libertad, del estado insigne de la libertad en México, del valor, de la cultura y, como no, de la tauromaquia. Así, muchísimas gracias, enhorabuena, porque estamos terminando apenas el segundo tercio. Muchas gracias a todos, gracias. Bueno, pues a quienes nos han acompañado a las presentaciones de los libros les agradecemos mucho su visita. Quienes deseen unirse a la visita guiada a la exposición que tenemos actualmente en la fundación está cordialmente invitado a salir y unirse a este grupo. Y las personas que quieran quedarse a esta tercera parte, pues eh, siguen siendo, desde luego, bienvenidas. Vamos a dar una pequeña presentación relacionada con el documental que viene a continuación y eh,